mar ha supuesto algo muy importante para el hombre. Desde que aprendimos a pescar ha sido una fuente de recursos importantísima. A medida que las artes de pesca han ido mejorando, pues hemos podido llegar más lejos, pescar más especies. Sin embargo, desde hace unos años se ha estabilizado. Es decir, ya el mar no da más de sí. No podemos seguir aumentando las capturas porque no hay más. Claro, el modelo ese de que se van a agotar quizás está pensado si no hacemos nada, pero yo creo que estamos aún a tiempo de mantener el equilibrio, de obtener recursos del mar, pero de manera sostenible. Eso ya lo decía Jacques Cousteau, que hay que ir al mar, hay que empezar a tratar el mar no como cazadores, sino como cultivadores, como granjeros. Hace algunos años, la ONU auguraba el agotamiento total de los recursos pesqueros para el año 2050. En este contexto, la acuicultura se perfila como una práctica tan valiosa como necesaria a niveles que van desde la nutrición hasta la conservación medioambiental. No en vano, a día de hoy se cultivan más de 600 especies de organismos marinos y de agua dulce, y alrededor de un 50% del pescado que se consume en el mundo procede de la acuicultura. Tras su participación en el ciclo Encuentros con la Ciencia, organizado por profesores de la Universidad de Málaga, hoy en Tesis charlaremos sobre las diferentes aristas y el potencial de los cultivos acuícolas con la doctora en Biología y profesora titular de Genética, Julia Béjar Alvarado. Pero antes de eso quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han comido pescado hoy? Hay especies que han desaparecido, hay poblaciones que han disminuido muchísimo. La acuicultura, en este contexto de frenar la sobreexplotación del mar, juega un papel muy importante porque nos va a permitir obtener recursos del mar sin perjuicio de las poblaciones naturales. Podemos reproducir las condiciones que necesitan los organismos acuáticos en jaulas en el mar, o en instalaciones en tierra, en esteros también, y entonces conseguir producir, cultivar esos organismos sin sobreexplotar las poblaciones naturales, al contrario, cuidándolas, ¿no? A veces se decía, no les des un pescado, enséñale a pescar, pero hoy en día avanzaría un poco más, no le enseñes solo a pescar, sino enséñale a cultivar el mar. Y realmente en este sentido, para los países del tercer mundo, tiene un potencial la acuicultura enorme, enorme, y muchos de los proyectos de desarrollo llevan consigo también proyectos de acuicultura, ¿eh? Y además, sobre todo, asociados a proyectos de agricultura, que hoy se tiende a unir esas dos cosas, porque los efluentes, los restos, el agua sucia, digamos, de haber cultivado el mar, es un agua muy valiosa para regadío. Entonces, si asociamos, si tenemos un estanque donde están cultivando peces, que es una fuente de proteínas muy importante, y luego ese agua no es un agua sucia, sino que es un agua que sirve de regadío porque es un agua rica en nutrientes para las plantas, pues completamos un poco el ciclo, ¿no? Quizás realmente hay diferencia, ¿no? Hay diferencia entre un pescado cultivado y un pescado de captura. Realmente las diferencias son muy pocas y de hecho se está trabajando mucho porque las cualidades organolépticas, el sabor que tiene, pues se iguale. En ese sentido se está haciendo mucho, se trabaja mucho en la nutrición, porque realmente la nutrición es el factor más importante a la hora de que el sabor del pescado sea el mismo, el del pescado cultivado, que el del salvaje. Pero realmente la acuicultura sí tiene todavía mala fama. Tenemos que seguir luchando por mostrar lo que realmente es, que es un producto de calidad, que es un producto muy nutritivo, tanto como un producto capturado, como la pesca de captura, que es un producto que está muy controlado, que sabemos en qué aguas ha estado este pez, sabemos de qué se ha alimentado. Un pez que se pesca no sabemos si ha pasado por un agua contaminada o si ha comido cosas que no debería haber comido. Y que es un producto, es una actividad que se hace bien, que se hace de manera teniendo todos los beneficios, ¿no? todo el conocimiento de la ciencia, de la experiencia y sobre todo que crea puestos de trabajo, por ejemplo, estables, mejores. Pues la verdad que la vida del pescador es un trabajo muy duro y sometido a las inclemencias del tiempo, a los periodos de veda. En cambio, la acuicultura se pesca sobre pedido. Una vez que uno tiene una jaula en el mar, pues para hoy necesitamos 20 toneladas, pues pescan 20 toneladas y el resto lo dejan ahí. En
en cuanto a la repoblación de especies, en la recuperación de especies en peligro de extinción, la acuicultura también tiene un papel importante. Lo que se hace es tener unos cuantos individuos en un sitio, en un ambiente controlado, y ahí intentar que favorecer la reproducción, favorecer que controlar qué animales se reproducen entre sí, diseñar los cruzamientos para que la población aumente y luego esos animales se pueden liberar al medio. Eso de hecho se está haciendo con truchas, que yo sepa, y con otras especies también, ¿no? La manipulación genética en acuicultura, se han llevado a cabo algunos ensayos, ¿no?, en peces. Pero realmente no han llegado a nada, porque en Europa hay una moratoria y sería muy difícil que esos alimentos llegaran al consumo humano. Pero sin embargo, si hay un salmón transgénico que crece más rápido, le introdujeron el gen de la hormona de crecimiento, y entonces estos salmones tienen más hormona de crecimiento y por lo tanto crecen más rápido. Y eso es un artículo muy importante que se publicó hace más de 20 años. Y el año pasado lo aprobaron para su consumo, lo hicieron unos investigadores de Canadá, y el año pasado lo aprobaron para su consumo en Estados Unidos, la agencia americana. O sea que ha tardado 20 años en pasar todos los controles, todas las regulaciones, para que pueda ser aprobado para su consumo. Pero de momento, o sea que los americanos están consumiendo salmón transgénico, pero de momento en Europa eso está muy, muy lejos. Creo que es falta de información, o lo que es peor, información sesgada. La acuicultura es un campo muy, muy interesante para la investigación. Nosotros en lo que estamos trabajando son en enfermedades virales. Las enfermedades virales, trabajamos con peces, las enfermedades virales producen altas mortalidades, pueden producir infecciones duales, lo que complica el diagnóstico, el tratamiento. Pueden producir además infecciones persistentes, lo que hace que un individuo que ha sobrevivido a una infección actúe como ese reservorio y esté liberando virus durante un periodo muy largo de tiempo. Y los tratamientos son muy difíciles, o a veces no hay tratamientos, ¿no? Entonces, frente a eso, pues nuestro objetivo es estudiar la interacción entre el virus y el hospedador. Hay que tener en cuenta que muchas de las enfermedades que aparecen en la acuicultura, en el cultivo de peces, me estoy centrando ahora, eran enfermedades desconocidas que no conocíamos hasta que no hemos empezado a cultivar los peces, porque en el mar es difícil ver a un pez enfermo. El pez enfermo se lo come otro pez o desaparece, no se pesca. Entonces, cuando hemos empezado a cultivar los peces, han empezado a aparecer enfermedades de todo tipo, virales, bacterianas, parasitarias. Y entonces, lo primero que hemos tenido que hacer es describir esos organismos, estudiar las enfermedades y luego estudiar el sistema inmune, cómo el pez se defiende frente a esas enfermedades. Y ahora, nuestro objetivo, cómo podemos potenciar esa defensa del pez frente a la enfermedad. Ahí están las vacunas. También medidas preventivas, por supuesto, y también la alimentación, alimentos funcionales, como mejorar la nutrición de manera que el pez tenga el sistema inmune estimulado y pueda, en cuanto llegue un patógeno, responder muy bien y defenderse frente a esa enfermedad. La acuicultura tiene unas perspectivas de futuro increíbles. De hecho, se dice que se espera una revolución azul para el siglo XXI. Es decir, acudir al mar como fuente de recursos, como fuente de alimentos, como fuente de productos farmacológicos, cosméticos, de alimentos funcionales y demás, de energía, con el cultivo de las algas. En fin, unas perspectivas. Si a alguien le tocó la lotería, decía yo en la charla, que lo invierta en la acuicultura.